La agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por 6 millones de dólares a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte. Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país. Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano, con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas. Pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser. Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Alega que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país. Lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medidas y estrategias para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino. Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.